en Tlaxcala. Pues sí, todo indica que Lorena Cuellar, la candidata de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y dos partidos locales, estaría ganando la elección con 47.7% de los votos frente a la candidata Anabel Ábalos Cempoalteca, que tendría 37% de los votos. Este corte es a las 6 de la mañana con 40 minutos. Ya es irreversible, ya es irreversible. Oiga usted, la participación ciudadana en Tlaxcala muy alta, le pegó al 65%. Ahora, todavía actas capturadas, 31%, pero ya se ve irreversible este triunfo. Tanto así que el gobernador Marco Mena ya felicitó a Lorena Cuellar a través de sus redes sociales. Marco Mena escribió: "Felicito a Lorena Cuellar Cisneros". Lorena es candidata opositora a Marco Mena. La candidata de Marco Mena era Anabel Ábalos. "Felicito a Lorena Cuellar Cisneros por su victoria en la elección a la gubernatura de Tlaxcala. Su triunfo se dio en una elección en calma y alta participación ciudadana, 65% sí, muy alta. Deseo a la futura gobernadora y a su próximo gobierno el mayor de los éxitos en favor del Estado".